Mi experiencia ha sido muy satisfactoria debido a que en Indra me han ayudado a crecer profesionalmente. Me han permitido llevar a cabo diferentes procesos en el área que estoy ejerciendo. Bueno, digamos que al inicio pues fue un poco complicado porque no había trabajado nunca, pero a medida que me fui, digamos, acoplando a la empresa y a sus procesos, me fui, digamos, mejorando ese crecimiento como tal, y a día de hoy creo que ha servido muchísimo el conocimiento obtenido en la universidad. Nuestra experiencia con la universidad y los estudiantes ha sido una experiencia satisfactoria. Hemos encontrado en los estudiantes un gran apoyo para toda la parte operativa administrativa que tenemos directamente en la parte de contabilidad. Actualmente tenemos un estudiante en práctica que está terminando su carrera y ha demostrado unas competencias de aprendizaje permanente. Es una buena oportunidad para las compañías poder tener estudiantes con esas características que le aporten a la empresa, que se destaquen. Camilo es un estudiante destacado, es un trabajador destacado, se va a quedar con nosotros, motivo de su buen trabajo. Él no lo sabía, pero ya lo sabe a través de esto, porque no se encuentran personas así todo el tiempo. Llevo 3 meses en la práctica y pues la experiencia ha sido muy amplia, donde he podido pues aplicar muchos de los conocimientos que he aprendido en la universidad. Los procesos que se realizan dentro del área donde yo trabajo pues son todos enfocados en la carrera. El amor por lo que hacen, los practicantes son unas personas muy proactivas, muy respetuosas, honran realmente la institución o la empresa a la que están representando, haciendo quedar muy bien la institución Un Minuto. Pues yo invito a todos los empresarios a que hagan parte de la Universidad Un Minuto en sus empresas. Realmente es un valor agregado muy importante. Mi proceso de práctica fue muy gratificante desde el principio. Aprendí muchísimo más de mi carrera y más en este campo profesional. La verdad, yo al principio yo veía como un nuevo campo, como algo para conocer y saber, pero me comprometí con todas las labores. Yo los invito a que se acerquen a Centro Progresa porque es una herramienta espectacular para nosotros los estudiantes y así como yo me pude quedar en la empresa, ustedes también lo pueden hacer. Dentro del pensum académico de la Un Minuto están muy enfocadas al área de desarrollo y al área de soporte, que son los perfiles que más manejamos acá en la compañía. Entonces, al momento de hacer un proceso de selección con cada uno de ellos, pues les va bien en las pruebas y en la entrevista y se quedan con nosotros. Quiero resaltar la importancia de contar con los practicantes de la Un Minuto. En el caso de Hinson Business Technology, trabajamos mucho con ingenieros de sistemas y tecnólogo en informática. Ellos se caracterizan por tener un buen desempeño, desenvolvimiento al hablar, tienen la competencia de servicio al cliente, que es muy importante en nuestra compañía. La verdad, me he sentido sorprendido. Tenía una visión totalmente diferente de cómo era laborar, porque este es mi primer trabajo y me siento muy cómodo y muy feliz de estar aquí. Me gustaría decirles que no se rindan, que al comienzo es difícil, es complicado, te mandan a sitios totalmente desconocidos y a horas muy tempranas, pero el que persevera logra su éxito. Quiero pues contarles un poco del proceso que se ha llevado con los practicantes de Un Minuto. Hemos encontrado en ellos la chispa, el compromiso, el emprendimiento, la posibilidad de llevar a cabo un proceso de selección con excelencia y sobre todo con calidad. Adicionalmente, hemos encontrado en ellos la facilidad de o la empatía de poder unir al candidato sin ningún inconveniente a nuestros procesos de selección. También encontramos dentro de sus procesos la posibilidad de crear, de poder innovar dentro de procesos que manejamos adicional a lo que es un proceso de selección, una entrevista con un cliente. Centro Progresa fue de gran ayuda para mí. Hacen unos talleres súper importantes, te enseñan cómo decir a la entrevista, cómo tienes que presentarte, mostrar tu profesionalismo, mostrarte como también un ser social dentro de la organización y de todas formas cumplir como tus funciones, pero como llenando un clic o llenando un plus más que nos incentiva más a la universidad. La experiencia ha sido muy gratificante porque es una empresa de flores en donde me puedo desempeñar
en el campo y también en la oficina. Entonces, compartir con más de 800 trabajadores me ha permitido comprender muchas cosas que en la teoría quizás no eran tan claras. También me ha permitido adquirir nuevos conocimientos, compartir con otros profesionales y trabajar en equipo. Me inscribí en Centro Progresa y ellos fueron los que me ubicaron en el campo de práctica. Buscaron pues un campo en el que no estuviera tan alejado de mi sitio de residencia y pues ellos fueron quienes me contactaron allá. Estoy haciendo mi práctica acá en Paco Mexiquén. Pues la verdad me ha aportado muchísimo porque lo que estoy estudiando es gestión de mercadeo y actualmente pues estoy haciendo mis prácticas en la parte administrativa de mercadeo. Entonces pues me ha aportado muchísimo porque digamos nunca había tenido una experiencia a nivel administrativo de mercadeo, sino digamos mis trabajos anteriores han sido como más comercial, entonces me ha aportado mucho, pues ellos me apoyaron bastante, digamos reubicándome en, digamos aquí en esta empresa de PAPCO. Yo llevé mi hoja de vida, fui a los dos, tres talleres, como para la inducción de cómo uno tiene que presentar la hoja de vida, cómo tiene que ser personalmente, cómo tienes que hablar. Entonces ellos me ayudaron bastante y ellos fueron los que me ubicaron aquí para poder hacer las prácticas acá en PAP. Los que hemos tenido pues han mostrado un sentido de responsabilidad y pertenencia y de compromiso con la empresa y eso es un punto muy valioso para nosotros. Bueno, que son recursos humanos muy valiosos también y que en un momento dado pues, se necesita brindar un apoyo para poderles conocer y poder difundirles de una mejor manera también, ¿no? Ha sido una buena experiencia con la empresa de suelos y pavimentos Gregorio Rojas, ya que hemos aprendido bastantes temas sobre la mecánica de suelos en general, pavimentos, y pues es una experiencia muy vital para empezar a trabajar en el área de la geotecnia y pavimentos. Los talleres fueron muy buenos, pues ya que nos enseñaron a cómo comportarnos, cómo actuar frente a una entrevista y también al momento de la hora, de ser puntuales, responsables.